¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen ustedes la intro un poco atrasada. Y quiero hacer una pausa antes de empezar el video porque estoy grabando este video el 8 de septiembre de 2017 a las 11 de la noche, lo que significa que estoy hace 23 horas más bien. Uno de los, o si no es que el terremoto más fuerte de los que se han tenido registro en México, pues azotó los estados sureños, como ya deben muchos de saber. Y además hay tres huracanes que se están dirigiendo hacia Estados Unidos y uno acaba de tocar tierra en Veracruz, México. Yo como mexicano sentí el sismo y siento el dolor de todas las familias que perdieron algún integrante, algún familiar. No quiero que este video parezca insensible en ningún modo porque, bueno, estamos a punto de jugar a que llega un tornado, un huracán en nuestra isla. Entonces, bueno, me pareció prudente hacer esta intro. Y pues fuerza a todos los que están sufriendo esas tempestades. Y vamos a empezar este video. Espero que si lo ven, alguien que esté por allá, pues le sirva para olvidarse un poco de las desgracias, ¿no? Entonces, pues empezamos. No avancé demasiado desde el capítulo anterior. Esto porque pues va a llegar el tornado. Y lo único que hice fue construir dos visitor shelters, uno aquí y uno acá, digamos, estar preparados para cuando eventualmente llegue el tornado. Vamos a esperar solamente un poco. Les voy a enseñar aquí. Estamos en junio y en las primeras 2 semanas de julio del juego, obviamente, se espera el tornado. Entonces, voy a esperar solo un poquito más para declarar la emergencia y que mis visitantes se pongan a resguardo o, en su defecto, se vayan del parque, pues para que estemos preparados cuando llegue el tornado. Okay, wow, acaba de terminar algo. Ahorita no vamos a gastar mucho dinero porque seguramente el tornado destruya o dañe algunos de nuestros edificios y pues vamos a necesitar mucho, mucho dinero para reparar. Entonces vamos a poner ahorita un poco en espera nuestras investigaciones y esperaremos el tornado. Entonces, pues nada, nos queda esperar solo un poquito más y declararemos emergencia. Esto, bueno, aquí se declara la emergencia y hay algo que pasa. Si un visitante muere en tu parque mientras no hay una emergencia declarada, se te toma como, digamos, negligencia. Entonces tienes que darles una compensación bastante fuerte de 10 mil dólares por cada visitante que muera. Si hay una emergencia declarada y aún así mueren, se toma más bien como es pues su culpa y no tienes que pagarles, pero aún así te quita mucho calificación de popularidad del parque. Entonces declaramos la emergencia y, como ven, todos nuestros visitantes corren hacia la salida. Esperemos que algunos vayan hacia el visitor shelter para que les sea más fácil, digamos, regresar a las actividades del parque. A este sí van bastantes, pero acá no mucho. Creo que lo puse en un mal lugar porque está muy cerca de la salida, entonces todos prefieren irse. Vaya, vaya. Pues sí. Ahora por acá Grant nos encontró unas piedras preciosas que vamos a aprovechar para vender y tener dinero para esperar el huracán, tornado, como quieran llamarle. Y pues también vamos a poner a que extraiga algún ADN mientras estamos en este asunto, pues porque los laboratorios no se tienen por qué parar. Hay todavía un par de visitantes por ahí. Esperemos ya se vayan. Están terminando de salir de las atracciones. Sí, definitivamente ese visitor shelter ahí no fue buena idea.
Lo que me preocupa es que ahí va para abajo. Si agarraban al globo aerostático en el aire, el tornado seguramente nos iba a causar algún problema. Pero parece que ya van saliendo nuestros visitantes. Corran, corran. Message from Dr. Wu. No, ahorita no, Wu. Ingen, ahorita no me diga nada. Perfecto, vendimos una foto en $5,000. Message from Dr. Wu. Ajá. Van estos al visitor shelter. Venga. Estamos listos para que llegue el dichoso tornado. Uf, justo a tiempo. Y podemos ver que está llegando por el lado este de la isla. Está entrando a tierra firme. Parece que lleva dirección directa hacia nuestro parque. Vamos a irlo monitoreando por aquí. Como pueden ver, va destruyendo arbolitos. Nuestro parque está justo ahí. Va a pegar, me parece. Oh, no, se acaba de desviar. Va a pegar de lleno en nuestro parque. Va a ir justo por todo el camino, destruyendo a todos nuestros edificios. Como pueden ver, los señoritos que limpian no se refugian y pues ya nos los mataron. ¡No! ¿En qué momento se llevó a mi Triceratops? ¡No! ¡Ay, regresa! No puede ser, está destruyendo todo el... Puede ser, nos vamos a apurar antes de que se vaya a tapiar de nuevo al acrocantosaurio. No queremos que se nos escape. Como pueden ver, todos esos puntos. Ah, fuck, nos mató varios dinosaurios. Esos puntos parpadeantes son los que ha dañado. Y antes de que algo más pase, vamos a cerrar otra vez el hábitat del acrocantosaurio. La verdad es que ya parece que pasó lo peor. Y ahí están todos los daños que tenemos. Hay que arreglar esto. Hay que arreglar el baño. Message from Dr. Grant. Vamos a quitar la emergencia ya que se fue. Ay, no la quité. Sí. What would you recommend? Ay, qué caray. Sí, ya lo arreglamos. This is very bad. What are we going to do? Arreglamos este. Arreglamos este. Al parecer no fueron daños muy... muy fuertes, pero sí bastante extensos. Entonces... Es que le dio a todo. Sí, sí está pasando, señor. Pff, 2000 por arreglar esto. 1500. Como ven, teníamos veintitantos mil dólares. Y ahora prácticamente no tenemos nada.
Puf. Y a ver qué nos mató. Un triceratops y un paquicefalosaurio. La verdad es que pudo ser mucho peor. Nos quedamos con poco dinero, pero con dinero al fin. Vamos a extraer esto, Uf, y esto. Pues ahí está nuestra primera emergencia. Ah, creo que no nos fue tan mal, creo que no lo manejamos tan mal. Ya están regresando nuevos visitantes. Ah, qué caray. Nos destruyó, bueno, nos mató un triceratops, que es lo que más nos duele, porque es el dinosaurio que acabamos de crear. Pues vamos a tener que gastar un montón para reponerlo. Ay, Wu quiere que ponga... No, no tengo dinero, hijo. Me acabo de quedar un poco en la bancarrota. De hecho, si ahorita nos hacen una auditoría los de InGen, seguramente nos van a regañar. Y con la suerte que se tiene en este juego, seguramente va a pasar. Así es que... prepárense para los problemas. Tenemos que contratar también más de limpieza porque... pues como vieron... murieron miserablemente. A ver, Wu. Ok, estiracosaurio al 100%. Creo que podemos mejorar el episodio con una nueva especie de dinosaurio. Ay, qué cosas. Vamos a ver otra vez nuestro estado del clima. Vamos a tener una tormenta pronto, pero nada que parezca muy grave. Ya tenemos otra vez un triceratops. Nuestro paquicefalosaurio ahora está muy solito, el pobrecito. Pero pues así es esta vida. Regresan nuestros visitantes. Está poco a poco el parque vuelve a la normalidad. Perfecto. Perfectamente. Nuestro crocantosaurio sigue ahí. Pues dentro de lo que cabe nos fue bastante bien. La verdad es que pudo haber sido mucho peor. Mucho, mucho peor. Total, hay que verle el lado bueno a la vida. Si no, no se puede. Ahí está nuestro triceratops muy feliz. Qué bonito. Él no se preocupa por nada. Si supiera lo que ha pasado, lo que han pasado sus ancestros. Ok. Y pues vamos a crear un nuevo estiracosaurio. Vamos a generar dos para compensar la pérdida de nuestro paquicefalosaurio. Miren, y justamente nos encontramos más cosillas para vender y obtener dinero. Nos fue bastante bien, nos recuperamos bastante rápido. Creo que actuamos rápidamente y oportunamente. Así es que vamos a terminar el video en un tono más alegre con una nueva especie de dinosaurio, y es el Estiracosaurios, que es como un pequeño triceratops. Vean nomás qué bonito es. Ahí tenemos nuestras tres especies de dinosaurios con cuernos. Vean qué felices son: torosaurio, triceratops y estiracosaurio. ¡Qué bonito! Y ahí está, la tormenta llegó a el parque. Pero no parece que vaya a generar más estragos de lo que ya nos pudo generar el tornado. Y vamos a dejar el video aquí, viendo nuestros bonitos dinosaurios cornudos. Como ven, ya estamos muy cerca de obtener una cuarta estrella en el parque, y eso significará que estemos muy cerca de tener las 5 estrellas, que prácticamente nos hacen finalizar el juego. Pues bueno, si les gustó el video, les agradecería que le dieran un me gusta, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Reitero, fuerza para todos los que viven en Guerrero, Chiapas, Veracruz, que ahorita están pasando momentos difíciles. Oh, oh.
Antes de esto nos vamos a ir con una bonita valla rota por un rayo. Bueno, dejamos aquí el video. Les agradezco que lo hayan visto. Y adiós.